Hola, mis personitas especiales, pues aquí les tengo una tirada más. Con esta tirada vamos a ver qué es lo que esta personita especial que tienes en tu mente qué es lo que tiene en su mente, qué es lo que piensa, qué es lo que ¿cómo te percibe? ¿Cómo te siente? Vamos a ver qué nos quiere decir el día de hoy con esta tirada, nuestras cartas. ¿Okay? Estoy barajeando mis cartas. Mira, vamos a dejar fluir y vamos a ver qué nos quiere decir. ¿Cómo te siente esta personita? ¿Qué es lo que...? Lo que podemos ver, cómo te siente, cómo te encuentra, cómo se, qué es lo que se quiere manifestar, qué es lo que nuestros ángeles y nuestros seres guías divinos nos quieran demostrar en esta tirada para el mejor alto bien y para mis personitas especiales. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos quieren comunicar el día de hoy. Bueno, aquí se ven que ustedes son definitivamente, aquí se ve donde tu personita especial, te ve una energía muy positiva, te ve que tú estás sanando, que estás llevando la situación muy diferente a él. Te mira que esta personita ve que te ve abundante, te ve que tú estás logrando tus propósitos y es como te mira esta personita, ¿no? Y pues va a haber muchos cambios. Mira que hace él, mira que aquí está viendo que tú estás haciendo muchos cambios en ti, que tú te ve muy diferente, te ve todavía mucho mucho más mejor, todavía conforme va pasando el tiempo esta personita te mira con mucho amor, con más respeto, con mucho, ve cómo llevas tú, cómo estás llevando tú la situación, esta personita, y no se imaginaba que tú ibas a llevar, la situación, esta situación así, ¿no? Esta personita vio que al pasar esta situación, cuando esta personita se alejó, esta personita, ahora está viendo que tú estás muy bien, ¿no? Que tú estás, siente que todavía estás mucho mejor que como estabas con esta personita. Ve tu cambio, ve tu fortaleza, ve tu espiritualidad, ve que eres una persona recta, amable, cariñosa, que eres una persona que te gusta atender a tu familia, que eres una buena madre, que eres una buena hermana, que eres muy buena persona, que eres una persona que das mucho, persona que das amor, que estás para los tuyos, que te ve de esas perspectivas, o sea, te ve, te admira desde lejos ahora que esta persona no está. Es lo que está mirando, te admira mucho y esta personita siente que hay personas, hay ángeles que te guían, que siente una conexión de
que hay una conexión entre ustedes dos. Siente porque esta personita, cuando se alejó, que esta personita ya no estaba a tu lado, esta personita tuvo que vivir sus historias, tuvo que vivir sus vivencias o sus experiencias para darse cuenta de la conexión, para darse cuenta, porque esta personita en su tiempo, esta personita no te dio, no te valoró, esta personita no lo miraba, no lo vio, esta personita estuvo enfocada en muchas otras cosas en su vida, que en realidad no supo valorarte en su momento, no supo ver la persona que tú eras, no. Y ahora siente que por ley divina, siente que por todo lo que él ha pasado y por lo que pasaron, ha tenido una lección. Siente que ha tenido una lección, que tú le has dado una lección. Que hay ángeles que te guían, que tú estás conectada o conectado en cierta forma con tu ser, y que tú estás en un nivel, esta personita no creía mucho en esas cosas, pero ahora te siente parte, como te siente como si tú fueras su alma, llama gemela, te siente que había una historia que vivir aquí, que había que vivir esta experiencia de vida, y que tenía que pasar por lo que tenía que pasar para darse cuenta y darte ese valor, darte ese respeto y esa admiración que ahora tiene esta personita. Y siente que por ley divina y porque tienes ángeles que te guían, que te cuidan y que de cierta forma ve cómo tú has llevado este rompimiento para lo mejor para ti. Que te ven que estás mucho, mucho mejor para sin él o sin ella. Es lo que mira esta personita, lo que siente, ¿no? Y pues sí, ahora ha sentido esta ruptura, él la ha sentido, esta personita ha sentido que él ha estado, al darse cuenta de lo que ha vivido en realidad, esta personita no está bien, esta personita se defraudó él mismo. Siente que esta personita se defraudó él mismo y que la situación no la ha llevado muy bien, porque esta personita se siente muy mal. Se siente que estuvo mal lo que pasó y que pues que no la está llevando muy mal también, ¿no? Siente que él mismo rompió estos corazones que en realidad tenían una conexión y que siente que Dios o la divinidad, aunque los guías que le estén guiando, que te estén cuidando, siente que tuvo una oportunidad y que esa única oportunidad, siente que fue la única oportunidad que tuvo en realidad de que esta personita tuviera el verdadero amor a su lado, ¿no? Y que él, por causa de lo que esta personita o ella, por causa de lo que pasó o lo que hizo, rompió tu corazón y rompió esa unión, porque en realidad esta personita tenía sentimiento, esta personita te quiere en realidad, eres muy especial y que ahora se dio cuenta ahora que tuvo que ir a vivir lo que tenía que vivir al alejarse y a que no le fue bien y que a ver cómo, o sea, ahí es donde esta personita se dio cuenta, ¿no? Pues vamos a ver qué nos dicen. Ahora sí que ahora sí que no sabe cómo regresar, ¿no? Hay momentos que siente que quiere venir y quiere de repente aparecerse y quiere venir un momento
que le llegan estos sentimientos y quiere reaparecer, ¿no? Quiere regresar al tiempo atrás. Esta personita quisiera regresar al tiempo atrás, quisiera que los ángeles y lo que pide que haya un regreso, que pide que le den fuerza o que pueda, cómo pueda arreglar esta situación ahora, porque pues en su tiempo no sabe cómo hacerlo ni cómo, porque en su tiempo la verdad que fue muy injusto. Esta personita fue muy injusta y ahora no sabe cómo en realidad cómo venir, ¿no? Y quisiera, pero se da cuenta de todo eso, ¿no? Que fue muy injusta y que causó mucho dolor, causó mucho daño. Ahora sabe que se da cuenta que causó mucho dolor, mucho daño y que ahora sabe, se da cuenta que tú eras una personita especial. Tenía tantas a lo mejor esta personita no aclaraba sus sentimientos. Esta personita en cierta forma no quiso, perdió esa oportunidad. Ahora la ve que perdió esa oportunidad en realidad. Ahora se da cuenta que fue la única oportunidad tal vez que haya tenido y que esta personita pues fue la que causó ese daño, ¿no? Ahí se ve otra vez donde quiere venir a... Quiere venir, esta persona va a regresar a decirte todo esto, quiere regresar a decírtelo. Esta personita puede aparecer de nuevo y venir. Esta personita puede aparecer y venir para dar explicaciones o para pedirte unas disculpas, pedirte porque siente que su vida no va, siente que todo ha fracasado, que ha perdido, que y siente que si esta personita, él siente que si no, esta personita no viene a pedirte ese perdón, esas disculpas, esta personita ya no va a estar bien y que está pasando por muchas pérdidas o muchos problemas y siente que como no ha sido justo, ahora quiere remediar cosas que cometió y una de esas cosas fue contigo, mi personita especial. Esta personita va a venir y va a querer aquí se ve cómo tiene este tormento donde él mismo causó la ruptura, él mismo causó todo esto, que se rompiera, ¿no? Y esta personita pues ahora va a querer aparecer y se le hace difícil, se le hace muy difícil venir a aparecerse después, ¿no? Se le hace súper difícil, muy difícil se le hace. Y pues, no sé cómo... siente que no tiene una oportunidad más, siente que esto ya no hay para más, que ya no va a seguir, que ya no va a tener una oportunidad. Pero vamos a ver si esta personita se quiera se arme de valor, vamos a ver qué va a pasar aquí. Pues si esta personita busca un equilibrio, busca reconectarse contigo, busca querer regresar a buscar ese balance que tú le dabas y vamos a ver. Vamos a ver si esta personita qué va a pasar y pues ay, no, veo que en su mente está todo en su mente, todos los ofrecimientos los tiene en su mente,
esta personita no tiene el valor, le falta mucho valor para venir y venir a hacer lo correcto, ¿no? Tiene la autoestima, esta personita es una personita que tiene la autoestima, se sintió con la autoestima muy bajo después de todo esto que pasó, y pues le cuesta mucho trabajo en realidad venir y ahora que sí que dar la cara, como quien dice, ¿no? Prefiere no hacerlo para no evitar el rechazo. Es lo que veo, que prefiere no hacerlo para evitar el rechazo. Esta personita tiene sentimientos, tiene mucha pasión. Tiene mucha pasión, siente que está conectado de cierta forma. Siente que que tú eres su parte, ¿no? Contigo que perdió siente que ustedes siente que vinieron a esta vida a aprender algo, que ustedes tenían algún pasado en otra vida. Esta personita sí lo mira y que tenía que venir a vivir su experiencia aquí y volver a vivir la experiencia, pero lo que le atormenta es que quiere saber si él en fondo de corazón siente que hay que aclarar cosas aquí, ahora que tiene la oportunidad en este tiempo, porque siente que es una conexión de almas llamas, es una conexión. Te puedo decir que sí es una conexión, porque aquí salieron y esta personita siente que en el fondo que tiene que ver, quiere buscar qué es lo que falta, quiere para que vuelva a unirse, pide esa aclaración, pide qué es lo que tengo que hacer ahora, qué es lo que debo de hacer, cómo lo puedo hacer, o sea, para volver a unir esta unión, porque siente que ahora es el tiempo que no puede volver, él siente que no puede volver a vivir la experiencia en otro tiempo de su vida. Quiere cerrar este siglo ahora, aquí en este mundo, en esta vida y contigo, mi personita especial. Quiere hacerlo ahora, pero no sé, o sea, a la misma vez piensa que está aquí en sus pensamientos, a la misma vez piensa que a lo mejor tendrá que ser en otra vida donde puedan estar, que no haya, para que puedan estar juntos, porque ve mucho el daño, ve que no hay solución por lo que hizo, siente que no hay solución, y esa persona lo ve así, o sea, le falta valor, tiene la autoestima muy bajo, siente que no puede arreglar nada, que todo está perdido, pero se siente atormentado esta persona porque él no quiere volver a venir a otra vida y vivir la misma historia, y dice que por qué, o sea, qué le falta para cerrar este siglo, para no volverlo a vivir, y quiere, pide al universo, pide a iluminación, pide, o sea, qué es lo que sigue, porque esta personita se siente sola, esta personita se siente sola y siente que contigo tenía que vivir, esta experiencia en esta vida, porque esta personita está sola, esta personita no sé por qué se siente sola, no sabe por qué se siente sola, mi personita especial aquí. ¿Se siente solo o sola? Porque no la está pasando bien, no la ha pasado bien. Esta personita ha tenido muchos fracasos, ha tenido muchos errores, ha tenido su vida decepciones de personitas de su alrededor.
muchas decepciones, no tiene a nadie con quien contar, siente que esa persona no tiene a nadie con quien contar, nadie con quien en realidad no confía en nadie, ni en los más cercanos que tenga, ni a familiares. Esta personita se siente solo, se siente que es lo que la atormenta, siente que es lo que tiene que vivir todavía a experimentar o vivir aquí en estos momentos, ¿no? Y pues siente su única conexión, que eres tú, mi personita. Y aquí está donde él pide esa oportunidad, pide volver a confiar con los ojos cerrados, o que tú confíes, mi personita, en él, quiere venir y quiere volver a empezar. Esta personita va a venir a pedirte un nuevo comienzo. Esta personita va a venir a pedirte un nuevo comienzo. Porque esta personita no quiere, siente que así debe ser en este tiempo. No se imagina, ni siquiera se imagina que se tenga que ir de este mundo y sintiéndose como se siente, solo, derrotado, no confía en nadie ni en los que tiene a sus alrededores, ha tenido puras decepciones, puros traiciones. Y esta personita, lo único que tú eras la personita que le dabas esa estabilidad, ese hogar, tú eras su parte. O sea, esta personita va a venir a pedirte un nuevo comienzo, mis amores. Pues espero que te haya gustado esta tirada y que haya resonado contigo. Dime, cuéntame. Te doy las gracias por estar ahí y por ver mis videos. La verdad que me da mucho gusto. Espero que mis tiradas sean de ayuda y puedan aclarar ciertas cosas en tu situación, mis queridos personitas. Y deseo que todos estén muy bien y bueno, y que haya servido esa tirada para ustedes con mucho amor de mis ángeles, de mis guías maestros que me guían, que me dicen en su momento qué comunicarles. Y pues de una vez más, muchas gracias. Espero que les guste, denle like al video, me ayudarían de mucho, y compartan si esta tirada les pueda servir a alguien. Pues compartan, mis personitas, este video, esta tirada. Espero que todos estén bien y pues hasta la próxima.